junto a Pipa, por el cual han pasado muchísimas cosas en los comienzos, en los albores de la Liga Nacional, allí por la década del 80, en la gestación de la Liga Nacional. Buta es un apellido sumamente importante en esos momentos. Así se llama el estadio. Y aquí estamos para compartir el segundo partido por la Liga de Desarrollo de la Liga Nacional. Echagüe de Paraná, récord de 2-2, jugando en casa por su quinto partido frente a este Boca, que para muchos puede ser sorpresa, para nosotros no tanto. Muy buenos jugadores tiene el conjunto Xeneize. Hasta aquí, récord de 3-0 en lo que va de Liga de Desarrollo. Viene a Paraná luego de ganar en Concordia hace 48 horas para continuar con su invicto, peleándole palo a palo a Peñarol y a Bahía por ahora, por esos primeros dos lugares rumbo al Final Four de la Liga de Desarrollo. Juan Pedro, buenas noches, un placer. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo el mundo en sus casas. Y así es, como decís vos, no le faltan condimentos a este partido. Tenemos dos equipos muy largos, más de un jugador por puesto, muy buen tamaño, muy buenas piernas. Seguramente lo que haga esto es que le agregue intensidad allá de por sí una liga intensa como es la Liga de Desarrollo. Decíamos en la previa también un aspecto que no deja de ser importante, porque más allá de tener como ambición y principal objetivo la idea de desarrollar jugadores que se equivoquen aquí, tenemos en ambos equipos, principalmente incluso en Boca, varios que no solamente son parte del roster de la Liga A, sino que juegan algunos minutos, y algunos en Echagüe que han jugado también TNA temporadas pasadas. Así es, dos equipos con, bueno, quizás más experiencia de lo que estamos acostumbrados a ver en la Liga de Desarrollo. Seguramente eso termine por elevar el nivel del partido. Y bueno, estamos muy ansiosos por el comienzo para ver básquet de buen nivel. La semana pasada tuvimos la posibilidad de compartir en el primer partido lo que fue la victoria de Peñarol frente a Obras Sanitarias. Y me parece que ese partido ha dejado en claro lo que pasó más tarde, una semana más tarde, con tres partidos consecutivos de Peñarol. Uno de los grandes argumentos, o tal vez el más importante, por el cual se juega la Liga de Desarrollo. Y no creo que sea casual, sino causal, por caso, lo de Juan y Marcos, que tuvo un muy buen partido con Obras, con Marcelo Ricciotti mirando ese partido de Liga de Desarrollo. Apostó a él, a su talento, a su técnica, a su lectura y por sobre todo a su personalidad. Lo puso en la liga, rindió, y mucho. Es vital para los chicos aprovechar esta Liga de Desarrollo, no tomarla por sentado, ni mucho menos. Esto es una oportunidad más, no es solamente el desarrollo en sí, en lo del día a día, sino además una oportunidad de mostrarse, una oportunidad de mostrar que están listos para dar el salto al primer equipo. Y bueno, Juan y Marcos fue un caso excepcional, ¿no? Porque salió mejor jugador del partido que hicimos allá en cancha de Obras. Y como vos decías, a partir de ahí una explosión en las últimas semanas, siendo pieza vital de un Peñarol que está en clara levantada. Si te parece, Pipa, antes de ir a corte vamos a presentar cómo está tanto la Conferencia Norte como la Conferencia Sur en la Liga de Desarrollo. Y comenzando puntualmente por la zona sur, que tiene, como decíamos, a Peñarol, Bahía y Boca, invictos 6-0, 4-0, 3-0 respectivamente. También con récord positivo, Ferro 3-1, San Lorenzo 3-2. 50% para Argentino, Obras y Gimnasia y Esgrima con 2-2. Y hasta aquí, los únicos dos equipos con récord negativo son Quilmes de Mar del Plata, 1-3, e Hispanoamericano con 0-6. Y en la Conferencia Norte tenemos a La Unión con un 3-0, una muy buena racha, venciendo a Regatas, a San Martín y a Echagüe, al equipo que hace de local hoy. Atenas, justo por debajo, Atenas está mostrando una base de jóvenes muy buena, que sí, ya de a poquito está teniendo también oportunidades en el equipo de liga, con récord de 3-1, 50% para Libertad y Echagüe, que tiene hoy la oportunidad de ponerse positivo en ese récord con 2-2. Y en la parte baja, San Martín, Regatas y Olímpico de la Banda, perdón, Quimsa, Estudiante de Concordia e Instituto. Y como corresponde también, para ponernos en clima de cómo está cada uno de los equipos, vamos a repasar primero, arrancando por Echagüe de Paraná, cómo fue la presentación de ambos equipos en los últimos tres partidos hasta el momento, Pipa. Bueno, Regatas, Boca, Echagüe, perdón, viene de ganar en cancha de Regatas de Corrientes y derrotas en cancha de San Martín y contra La Unión. Victoria contra San Martín, Tranca. Pasamos a la placa para repasar los últimos tres, los únicos tres de Boca, en verdad, que le ganó tanto a Estudiantes como a Hispanoamericano. A Hispano le ganó, en verdad, los dos partidos, tanto en Río Gallegos como en cancha de Boca. Y lo que decíamos, 20 puntos de diferencia le sacó Boca hace 48 horas a Estudiantes de Olavarría. De Olavarría, mirá, me quedé un poco en el tiempo hablando de historia, Pipa. A Estudiantes de Concordia, para quedar con su récord de 3-0. Decíamos en la previa que tal vez una de las camisetas más hermosas que tiene la Liga Nacional hoy va a estar en juego. La vamos a mostrar como corresponde. Es la de Echagüe de Paraná. Esta es, acá la tienen en pantalla,
divina. Todo el mundo puede participar para ganarse la casaca de Chávez solamente vía Twitter. Nuestro hashtag, como siempre, es numeral LDD en Deporte B. Te comunicás, comentás el partido, tirás información o simplemente citándonos con ese hashtag participás por el sorteo de cada semana, tanto en el TNA como en la Liga de Desarrollo. Te propongo, Pipa, como siempre, ir a una pausa. Cuando vinimos, quintetos, pelota al aire y arranca la LDD por Deporte B para toda la República Argentina. Ya venimos. De regreso en Paraná, en un rato arranca el duelo por Liga de Desarrollo y por la Conferencia Norte con el Chaue, Conferencia Sur con Boca, entre el conjunto de Paraná y el Ceneice. Tenemos por ser Liga de Desarrollo, Juan Pedro, un marco realmente interesante que aterriza en la platea. Y si te parece, repasamos el quinteto del conjunto anfitrión. En la base, Robles, como escolta, Sustovic, Echaire de alero, a la pivot, Santana, y de 5, Ramiro Ratero. A último momento, los jugadores de Chavo de Paraná cambiaron el número en su dorsal. Ergo, habrá que ponerse a tono rápidamente previo al comienzo de partido. Si te parece, John Peter, repasamos el quinteto del conjunto Ceneice. Cómo no, en la base, Agustín Facello, Pablo Aarón como escolta, Tomás Caballero como alero, Barreiro y Cafaro en los puestos interiores. Qué talla de Agustín Cafaro, ¿no? Tremendo, enorme, larguísimo. Enorme. En la previa, sabés que parecía que iba a haber una ventaja de centímetros para Boca, pero vimos que, a pesar de las bajas que tiene Chavo de Paraná, puede contar con un par de chicos realmente muy grandes para contrarrestar el poderío interior de Boca. Bueno, señores, a ponerse cómodos y a disfrutar de los pibes de la Liga Nacional, el futuro del básquetbol argentino. Juegan Chavo y Boca, récord de 2-2 para el conjunto de Paraná, invicto. El equipo, Ceneice, arrancó el pleito y la primera pelota es para Boca. Facello. Cafaro la pide posteado, primero pasa por el eje de cancha con Pione. Aarón. Pablo rompe la línea, corto el tiro, rebote para Gómez. Y sale Chahue. Sustovic, pantalla en 45 de Ratero. Siempre Sustovic aparejado con la defensa de Caballero, apertura y a pie firme. El lanzamiento era para Genaro Gómez. Rebote para Boca, que sale con Caballero. Siempre Caballero. Falta. La primera del partido es para Ramiro Ratero. Va a ser reposición de costado para el conjunto local. Agresivo Boca, tratando de forzar las penetraciones por el lado izquierdo de la cancha. A diferencia de Echagüe, que llegó y jugó un 5 contra 5. Lanzamiento para Aarón de la esquina. La pelota pegó en el costado del tablero. Va a ser reposición para el conjunto de Paraná. Lo sorprendió a Caballero en el rebote, no lo pudo asegurar. Santana. Ratero. 0-0 el partido. La pelota para Robles. Cachan shot en 45. Todo red. ¡Pumba! De Chahue. Muy bien revertida la pelota para encontrar al tirador abierto. Facturó de 3 puntos. Ataca Boca. 3-0. Barreiro, portón de atrás. Impecable ayuda y salto defensivo para Ratero. Mete la tapa y sale el conjunto de Paraná. Estuvo atento Ratero para negarle el tiro. Había sido muy bien buscada esa puerta de atrás y muy bien el corte sin balón. Sustovic con la pelota. Uno con uno. Step back. Buena defensa. Lanzamiento de Ratero. 5 metros. Anota. Tapa de un lado. Puntos del otro. Echagüe arriba por 5. Buen movimiento de Ratero abriéndose. Él sabe que la ventaja frente a Cafaro va a estar lejos del aro. Ataca Boca. Facello rompe la línea, pasa por abajo, espacios, apertura y Caballero al aro, corto el tiro, rebote para Chahue que sale con Matías Echaire. A tiempo llegaba Sustovic, antes la falta es para Agustín Barreiro, ser la primera para de Caballero, perdón, para el perimetral de Boca, del costado repone Chahue. Un poco riesgoso el pase de Echaire, ¿no? Pero bueno, estuvo muy atento Sustovic, la recuperó justo antes y le termina sacando la falta al defensor Ceneice. Ataque Chahue, Ratero, Santana, Robles para sacarlo por allá en zona de tránsito. Otra vez a Echaire, lanzamiento pie firme, se pierde por el costado el tiro para Robles.
Mal primer paso en la contra de Boca. Del costado repone el equipo de Paraná. Y estos son precisamente los riesgos, ¿no? De tratar de correr sin un contraataque establecido. Quizás un par de pérdidas de más, pero este es el espíritu de la Liga de Desarrollo. Lindo el step de Santana. Largo el tiro, rebote para Boca, que sale con Caballero. 5-0. Defensa para mandarla por el costado de Sustovich. De allí, de su ofensiva derecha, va a reponer el conjunto Zenaice. Y qué bien corre la cancha Cafaro, ¿no? Ya estaba listo ahí entre los primeros, a pesar de su talla. Aaron Caballero, frente a Sustovich, físicamente, más alto. Ahí falta el tiro en perjuicio de Tomás. 19.7 rebotes, 2 pases gol por partido en casi 30 minutos de juego para Caballero. En lo que va de la Liga de Desarrollo, intentando ahora abrir la cuenta de Boca en el partido. Se jugó un 1-1 con un movimiento de mucha calidad, pero la defensa había sido buena. Se le habían cerrado 2 jugadores para negarle el tiro. Hubo un toquecito de más. El segundo para Caballero por dentro, punto para Boca. 5-2. Por allá sale Sustovich. Ataca el Chahue. Sustovich. Echa aire. La pelota poste medio para que vaya jugando Santana. Media vuelta, anota, doble del conjunto de Paraná. Muy bien Santana, recibiendo en el poste, enfrentando el aro y madrugando con el tiro corto. Facchiello. Lanzamiento solo y a pie firme de 3 puntos por parte de Agustín Barreiro. Largo, rebote para Aarón. Segunda chance para Boca. 5 arriba Echagüe. Aarón rompe la línea, saca la falta. No sé si son tiros por los 2 pasos o la falta fue antes, Pipa. Me parece que va a ser salida de fondo, ¿no? Sí, me parece que fue antes, a mí también. Y Aarón, que se lo ve agresivo en el lado izquierdo de la cancha, penetración para tratar de finalizar con mano derecha. Ya van 2 veces que lo intenta en los poco menos de 3 minutos de juego que llevamos. Del fondo sale Boca. Facchiello. Aarón. Otra vez para Facchiello. Arma el tiro para 3. Largo. Rebote para Sustovich. Lo cachetea primero Caballero. Otra chance más para el conjunto Zeneise por ahora. Sin gol de campo Boca. Facchiello. Juega Agustín. Cafaro. Impecable defensa por parte de Ratero. Apertura en primer pase y a correr. Sustovich a la carrera. Al aro. Largo. Rebote para Ratero, que hace absolutamente todo. Por lo menos de movida. Apertura. Pase extra. Corto el tiro para Echaire y hay falta. En la puja por el rebote. La primera para Ratero, la reposición de fondo para Boca. Qué trabajador Ratero, ¿no? Qué bien la defensa sobre Cafaro. Lo agarró justo y lo tapó antes de que termine de subir la pelota, donde ya se le complica en el 1-1. Gracias, Juanjo. Cafaro, viniste, qué bueno. Siempre Cafaro. ¡Oh! ¡Listo! Quedamos así. Vení, pasá, Agustín. Y ponete cómodo. Está loco este chico. ¿Qué hace? 1-1, volcada mano izquierda. Mano izquierda. Movimiento, no mano izquierda, ¿no? Pero muy parecido a lo que hace Gasol. Eso de ir bien arriba. Qué espectáculo. Pero lo fácil que llegó, ¿no? Y ya para un grande, poner la pelota en el piso desde línea de 3 puntos, hoy ya es delicado. Y que haga eso aún más. Pero además, sin la ventaja de haberle hecho una finta antes al defensor y que cayera en esa finta, ¿no? Directamente de 1-1 a mano izquierda con mucha convicción. Espectacular movimiento. Mira vos, Agustín. Bueno, irá el tiro para Sustovich. Serán 2 para Echagüe. El primero adentro, punto para el conjunto de Paraná, que duplica la diferencia. 8-4. Con 6 minutos 12 para el cierre de este primer cuarto. Mañana junto a Gaby Cocha. TNA por Deporte B, partidazo, ¿eh? Desde Concepción del Uruguay, aquí cerquita, en Entre Ríos, con Tomás de Roca Mora, en la casa del Toro Paladino y Olimpo de Bahía Blanca. Facchiello, ataca Boca, últimos 6 minutos, siempre Facchiello, usa el pick central, la pelota más allá para Barreiro, largo el tiro, rebote para Sustovich y a correr con Echagüe. Sustovich, Eugenio, stop y al aro. Corto el tiro. Rebote para Boca, que sale otra vez con Facchiello. 9-4. Facchiello. Stop con entrepierna. Otra vez Agustín. Me parece que caminó en el primer paso. Esta vez Cafaro, ¿no? Así es, caminó. Y esta se traduce en la segunda pérdida del equipo boquense. 0 pérdidas tiene Echagüe en los minutos que llevamos jugado. Está corriendo más ordenado y está apostando más al 5-5. Sale Echagüe. Santana. Ratero. Ratero, otra vez con Robles en 45, pantalla de Santana, apertura y Sustovich, 1-1, movidizo el pequeño, Sustovich,
paso para el costado, impecable defensa de todo Boca, tapa, se consume la cuenta de 24. Excelente defensa de Pablo Arón, que lo defendió uno contra uno a Šustović, no se comió ninguna maga y le termina entregando la defensa a Barreiro, que tiene los brazos larguísimos, no lo dejó tirar a Šustović desde la esquina. Facchello, 9-4. Lanzamiento para atrás de la esquina por parte de Robles por fuera. Rebote para Chaue. Ya pasado por medio del primer cuarto. Santana, Šustović. Míreme el aro, Robles. Robles, dos entre piernas. Usa pick central, siempre de ratero. Para mí caminó. Corto el tiro, pelea ratero, sale Boca. Facchello, Arón. Arma el tiro para tres, largo. El rebote era para Cafaro y en el contexto hay infracción por parte de Gómez Núñez. Hacer pelota para Boca. Una vez más Cafaro llegando primero en el contraataque. Para un hombre grande eso es un gran valor agregado. Venía Barreiro muy bien también como tráiler. Arón tomó la decisión del tiro de tres a la carrera. Pero termina siendo pelota para Boca. Ahora, lo vimos la semana pasada, largo y tendido en obras, con Obras Peña. Aquí se repite la situación. Hay evidentemente una orden de transición, defensa, ataque, apertura, tiro firme de tres puntos en los primeros tres segundos de ataque. Todos lo hacen. Es que precisamente es lo que dijiste vos en la previa. La Liga de Desarrollo es eso, que se desarrollen los chicos, que empiecen a ganar confianza, que se equivoquen muchas veces. Y eso tiene que ver también en cuanto a la transición al profesionalismo, que los chicos no pierdan su esencia, que la tiren. Que si destacan en categorías inferiores, que suban al profesionalismo tirando, no asistiendo a los mayores, precisamente. Irá el segundo para Agustín Cafaro. 4 minutos 35 para el cierre de este primer cuarto. Va el zurdo. Esta vez por el costado. Rebote para Chaue. Que sale con Bustos. Y ahora Šustović. Eugenio. Estamos plantados hace rato en 9-5. Robles. Ratero. Le pide que corte a Gómez. La pelota siempre pasa por Šustović. Pantalla en 45. Línea de fondo. Precisamente pisó la línea en ese rompimiento. Hacer pelota para Boca. Interesante de todas maneras el trabajo de 5 contra 5 de Chau. En esta no prosperó la penetración por línea de fondo, pero están jugando los chicos por concepto y muy bien, muy claro. Facchello frente a Robles. Zipper, y por acá lo van sacando a Lorese. Improvisa Cafaro a pie firme. Sí, señor. ¡Bomba de Boca! Dios mío, ¿no? Un 2-10 tirando de 3. Qué alegría ver algo así. Y aparte convincente, ¿no? Sí, sí. Con muchísima confianza se lo nota. Está haciendo un muy buen trabajo defensivo. Más allá de que Ratero le está dando más que de un dolor de cabeza. Šustović. Técnicamente es bueno y rápido. La pelota pasa ahora por Ratero. Uno con uno sin ayudas. Rosa la pelota para allá en defensa. Avione. Otra vez Šustović. A tiempo al aro. Infernal. ¡Bomba de Chaue! Termina destrabando una ofensiva que venía complicada, ¿no? La defensa de Boca había sido muy buena y el Šustović con el triple de 8 metros. Facchello, 12-8, se va armando el cuento. Facchello, Arón, la pelota más allá para Lerose, otra vez con Pablo Arón, uno con uno por eje de cancha. Paso para el costado, al aro, corto, buen rebote ofensivo para Cafaro. Le cometen falta a Agustín y a la línea Boca. Me gusta esta regla, parece no escrita, que tiene Cafaro, no de ir a volcarlas todas. Esta también la fue a volcar. Pasa que su defensor se le colgó, él termina sacando los dos tiros. Pero como si fuera una obligación ir a volcar todas las pelotas que están cerca del aro. En algún momento se veía como una acción de lírica, más que de técnica, para top 10 de semana, más que por necesidad. Hoy, para cualquier jugador que tenga esa posibilidad, incluso para el uno que rompe el aro. Hay que ir arriba. ¿Llegabas? Yo no. A esa edad no. El segundo para Cafaro. Adentro, punto para Boca. Tuve que entrenar mucho yo para tener estas condiciones que no son ni remotamente parecidas a las que estamos viendo los chicos de hoy. Bueno, ataca Chaue. 12-10 el partido. Últimos 3 minutos. Rosso. Rosso. Šustović. Uno con uno frente a Zucali. Rompe la línea. Impecable ayuda con tapa de por medio de José Vione. Y a correr si puede Boca con Facchello. Facchello, Lerose, Agustín, Cafaro, mano zurda, anota, empieza a ser
dominante en poste bajo, poste medio y eje de cancha. 8 puntos ya para Agustín Cafaro, que está teniendo un muy buen inicio del partido. Con diferentes recursos. En todos los apartados, prácticamente. Un dolor de cabeza para el Chavo de Paraná. Rosso, dos iguales. Rosso, Ratero, uno con uno. Apertura, era Cardoso, hay falta. La falta fue para José Dione, la primera para él. Tercera colectiva para Boca. Echagüe ya está en bonus hace rato. ¿Todo bien, chicos? Perfecto. El hotel, el Marán, brillante, ¿no? Gracias, ¿eh? A toda la gente del Marán Zeta Towers, a todas las familias Betriza puntualmente, a mi amigo Marcelo. Hemos pasado un maravilloso día miércoles aquí con las bondades de semejante hotel. Bueno, sale Boca. Uno contra uno por parte de Zuccali, hay doble falta para Francisco y a la línea el conjunto cenerife que pasa por primera vez al frente. Se desconcentró un poquito ahí Bustos en el último ataque de Echagüe ante la caída de Cafaro. Aprovechó Zuccali para manotearle la pelota y enseguida salir corriendo. Cafaro la agarra y la larga enseguida para los aleros o bases que estén corriendo el contraataque. Me gustaría que entrene, más allá de hacer bien el primer pase que es clave, tipo Timidí, que entrene también empujar el balón. ¿Por qué no? Se aprende. Se puede aprender mucho. Sí, me parece mucho. Que ya un 2-10 y empujando la pelota he visto realmente muy pocos a lo largo de la historia, pero por eso, que marque la diferencia. Exactamente, hay que intentarlo. 14-12 arriba Boca, 2 minutos para cierre de primer cuarto, pelota para Rosso, más allá, Sustovic, rompe línea, mal tiro, queda corto, rebote para Boca con Agustín Cáfaro, López Vanega, el ex platense en temporada pasada en el TNA. López Vanega, pase picado, a poste medio. De Dione, otra vez para Agustín. Cáfaro, Dione. Siempre Dione. Se postea, pone el cuerpo, ganó perfecto la pintura. Anota con Cristal y Boca se pone arriba por 4. Muy buen movimiento de José Dione. Con un movimiento de duda, el de Hesitation, ¿no? Hacia la línea de fondo, un buen amague, termina definiendo mano derecha. Con un poco de suerte porque entra tablero, no creo que haya sido la intención inicial de José. Pizza. Sustovic, con el hambre que tengo. Sustovic, ahora queda aparejado con Bione. Mata pique. Buen pase a la caída. No tuvo buen control de pelota en esa acción. Rosso sale Boca. 3 contra 2. Pase picado. ¡Cafaro! ¡Vuelca la pelota! Listo. Lo único que le faltaba, y Pipa lo dijiste hace un rato en la primera acción de juego, era meter un volcadón en transición defensa-ataque a alta velocidad. Me encanta esto que está haciendo Cafaro realmente porque es como si él se hubiera seteado para automáticamente correr todas las veces y volcar la pelota todas las veces. Creo que en esta llegada incluso una bandejita hubiera sido algo más fácil porque parecía que hasta se estaba pasando, ¿no?, del aro. Pero él las va a volcar todas. Y vieja escuela, esto no se ve tanto hoy. Contraatacar con 3 calles y definiendo con una exactamente, una bandeja primero cerca arrancando por el medio, siempre es bueno abrir la pelota y que los grandes caigan de manera vertical por el eje de cancha. Esta es la anterior, la que Zuccali la manoteó. Cafaro enseguida la larga y sale corriendo atrás. ...18 para Boca, 12 para Echagüe de Paraná, 12-5 ganaba Echagüe con su máxima de 7... ...13-0 el parcial para el conjunto cenerife, a 1 minuto 08 para el cierre. La defensa de Boca en la segunda parte de este primer cuarto fue excelente, no solo en el plano individual, el uno contra uno, negaron completamente todos los caminos hacia el aro, sino que además los grandes atrás estuvieron excelentes en defensa. La verdad es que son chicos muy grandes, mucha talla, brazos muy largos, negaron todo tipo de tiros, cerraron el rebote e incluso la última anotación de Echagüe puede haber sido ese triple de Sustovic de lejos. Ya desde ese momento se veía que Echagüe se le estaba complicando para anotar. Buen marco de público tenemos, muy bueno, ¿no? Hoy, de hecho, mucha gente que acudió al Luis Buta a ver el partido. Es que ya de por sí, chicos de esta edad, que muchos de ellos incluso están en el secundario, es como que arraigan afectos para que vengan los amigos de la escuela, los chicos del club. Los familiares. Padres, muchos claro, familiares. Claro. Bueno, minuto 05. Pelota para Echagüe con Rosso. Bustos. Se presenta Cardoso por eje de cancha frente a la defensa de Dione. Otra vez con Rosso. Catch and shoot. Al aro, todo red. ¡Bomba de Echagüe! El famoso y conocido flex. Hacía un tiempito que no lo veía.
con la caída, con los dos grandes trabajando en la línea de tres. Y salió muy bien para tirar Rosso. Es que en definitiva hay sistemas que por más anejo que sea, bien ejecutado, siguen rindiendo. Para toda la vida te van a terminar dando puntos. A continuación el corte Ucla. Bueno, ataca Boca, poste medio, media vuelta, tiro corto y de hecho mala selección por parte de Francisco Zuccali. Sale Chahue con 25 segundos por jugar, matemáticamente dos pelotas. Boca tiene una falta para dar. Rosso. Tres arriba el conjunto visitante. Rosso. 17º pique. 18, 19, 20, 21, 22. Rompe la línea, falta de Cafaro. Es la falta que Boca tenía para dar. Exactamente, y Boca que pretende achicar el margen de segundos con el cual Echagüe va a disponer para usar la última pelota. Inteligente falta de Cafaro, esperemos que no le termine siendo un problema en los últimos minutos de partido. Era lo último que le faltaba a Cafaro en este primer cuarto. En una acción atrás, si bien no es robo de pelota, cometió una falta que correspondía darla. Concentración, precisamente, lo que piden los entrenadores todo el tiempo. La pelota abajo para Bustos, se ganó perfecto la pintura, con mucho temperamento, anote, saca la falta, a la línea Echagüe. Muy buen movimiento de Bustos, amagando el mano en mano hacia la línea de fondo, terminó progresando y ni siquiera con falta lo pudieron frenar. Una cosa es defender fondo, otra cosa es que te gane la línea del fondo. Estuvo muy bien en la finta de mano en mano, precisamente de dársela al sacador. Y ya con eso tenía una pequeña ventaja ganada. López Banega de mitad. ¡Falta! ¡Ay! Encima casi la mete. Pero vos sabés que lo tocó. Sí, sí, fue falta. Juan, Estábamos acá al lado de la acción. De hecho, salvo algunas voces que se escuchan, no hubo muchas protestas. Fue clara la falta. Y Boca podrá cerrarlo al frente con los tres tiros de Facundo. El primero para López Banega por dentro. 19-18. Un segundo punto 6 para el cierre. Y la del segundo para el ex platense. Corto esta vez. En el torneo, 12 puntos, 3,5 rebotes, 3 asistencias para Facundo López Banega. El tercero para él, esta vez adentro, Boca más 2. Un segundo punto 6, a ver qué hace Echagüe. Pase largo. Se le escapa la pelota a Gómez Núñez. Señores, ha terminado el primer cuarto en Paraná y por la Liga de Desarrollo. 20 para Boca, 18 para Echagüe. Pausa y ya venimos. Para el segundo cuarto de este Echagüe Paraná versus Boca. Un muy buen primer cuarto en el cual Boca logró acomodarse después de unos primeros minutos en los cuales Echagüe dominó en el marcador, en el cual le negó todos los caminos hacia el aro. A partir de ahí Boca defendió bien, reboteó bien, pudo correr y con el dominio de Cafaro se puso adelante en el marcador. Más allá de que Echagüe lo pudo empatar en los últimos minutos, se encontró con una faltita, un regalito, ¿no?, de la defensa de Echagüe para López Banega, que le dio esta ventaja parcial de 20-18. Segundo cuarto en marcha y Boca de contra con un pase perfecto de lado a lado por parte de Robles, termina anotando puntos de contragolpe en las manos de Zuccali. Boca arriba por 4. Bustos. Siempre Bustos. Crossover por eje de cancha. Buen uno contra uno. Largo el tiro. Rebote otra vez para Bione. Y sale Boca. López Banegas. Facundo. Pase picado. Bione retrocede y a contar los 15 que quedan. Mal pase de Faja. Roba la pelota Ratero y a correr. Bustos. Siempre Bustos, slalom, apertura, el aro Rosso. La pelota abajo de canasto para Rosso, ahora Sustovic. Eugenio, 8 para el tiro, stop y al aro. Largo, rebote para Lerose, sale Juan Cruz empujando como uno. Lerose, Zuccali, López Banegas, turn. Lerose, toca bien la pelota Boca, me gusta, lado opuesto. La pelota para Tor, incómodo el tiro, rebote para Echagüe más allá con Bustos y sale el conjunto de Paraná. 22-18, Sustovic. Pantalla de Ratero, apertura y al aro. Corto, el triple de Santana, hay falta o caminó. Caminó en esa acción.
Ramiro Ratero, va a ser salida de fondo para Boca. Más allá del rebote de Ramiro Ratero, que está muy activo en ese apartado, fue una muy buena defensa de Thun, que él le cerró el aro completamente, lo metió debajo del tablero y termina caminando el interno de Echagüe Paraná. Thun. José Vione, falta sin pelota. Me parece que de Jerónimo Rosso, ¿no? Sí, señor. La segunda para él, primera para Echagüe en este cuarto, pelota para Boca, pase de faja. López Banega, a pie firme, corto el triple, rebote para Eugenio. Sustovich, por acá corriendo como dos, Santana. Y más acá, Rosso, Jerónimo, uno con uno, línea de fondo, rosca, corto el tiro. Rebote para Vione, sale Boca, López Banega, buen pase picado, hay tiempo y espacio. Mal tiro para Lerose, sale Echagüe. Sustovich. Viene Ramiro, toda la pantalla, Eugenio al aro. Evidentemente ese es un tiro que ha entrenado y lo tiene. No lo está metiendo, pero está bien tomado. Además es una de las principales vías en las cuales Echagüe se está apoyando para anotarle a Boca el pick and roll central de Sustovic, ese tiro a pie firme. Lerose, 22-18. Buen pase de López Vanegas. Hay falta. Y valía en caso de convertir ese lanzamiento. Ignacio Tur, serán dos tiros para Nacho. Boca a la línea. Buena lectura de López Vanegas, que vio que el defensor de Thun se estaba yendo con el corte por línea de fondo de Zuccali. Lo encontró solo, llegó tarde la defensa, lo manda a la línea por dos tiros libres. El primero para Ignacio Thun por dentro, punto para Boca, 5 la diferencia. 7-21 para el cierre de este segundo cuarto. Estamos compartiendo para toda la República Argentina por Deporte B, la Liga de Desarrollo para todo el mundo en nuestro Face oficial. Hoy camiseta de Echagüe, hermosa en juego. Hashtag LDD en Deporte B. Sustovich, la pelota para Bustos, no sé si no caminó. Debajo del canasto, contra el mundo. No hay apertura, ahora sí. Ratero. Largo pase de Santana para Bustos. Echagüe cambió perfecto el ángulo. Anota debajo del canasto. Baristo, señores, doble del conjunto de Paraná. Muy bien trabajado, con mucha paciencia lo de Echagüe. Se había quedado sin caminos Bustos y a partir de ahí la pudo sacar a la esquina. Fue rotación completa por el perímetro y Sustovich estuvo muy vivo. Antes de aterrizar, soltó el pase para Bustos, que quedó solo abajo del aro. Y acá, salteando una rotación, ¿no? Pero además mirá la, sería, sí. Mirá la ocupación de espacios de Sustovich, que leyó completamente que estaba todo el lado izquierdo de la ofensiva ocupado. Y eso liberó todo el espacio para que Bustos defina abajo del aro. Mañana, 9 de la noche, también por Deporte B, en nuestra tercera temporada con la segunda categoría profesional del básquetbol argentino, estaremos en la Casa del Toro Paladino, en Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, para el local y Olimpo de Bahía Blanca. Tengo muchas ganas de ver Olimpo, Pipa. Es un equipo con un sistema de juego muy definido. Desde la temporada pasada hacia esta, súper intenso, muy vertical y con muchos jugadores con mucho talento, básicamente en su media cancha. Está buena la conferencia sur del TNA. Muy, muy. Siempre se habla de, o al menos en los últimos años, un TNA, como pasa con la Liga A, tal vez un poco más fuerte en contenido, en apellidos, en presupuestos en el norte, pero el campeón el año pasado vino del sur. Así es. Al igual que en la Liga. Al igual que en la Liga, exactamente. Y después veremos qué es lo que sucede en la Liga de Desarrollo, porque en la conferencia sur de la Liga de Desarrollo, precisamente, tenemos tres invictos, como con Peñarol, como decíamos antes, como sobresaliendo con su récord de 6-0. 6-0 Peña, 4-0 Bahía, 3-0 Boca. El único invicto en la zona norte es la Unión de Formosa, que hace rato no juega porque su equipo principal de la Liga A viajó a México para jugar y clasificar rumbo a la segunda fase de la Liga de las Américas. Bueno, ataca Boca en cancha, otra vez Cafaro. Vione, frisa arriba el equipo Cenice. Cafaro, Lerose, Juan Cruz, mata pique al aro, corto el tiro, no fue una buena selección, del fondo sale el conjunto de Paraná. Y naturalmente, cuando vino el bloqueo directo de Cafaro, los dos defensores fueron hacia abajo con él, hacia el aro, se encontró Lerose con el tiro, lo tomó, pero no tuvo acierto. Ataca Echagüe, Bustos, Santana, Sustovich, Eugenio, apertura, Bustos a pie firme, corto el tiro, lo tomó más por compromiso que por convicción, sale Boca, López Vanegas acelera, pone cuarta, pausa, lindo gesto técnico, mal pase y corremos para allá y esto Boca lo va a pagar carizo.
Sustovic flota, anota y saca la falta. Doble y falta para el conjunto local. Que descuente y se pone a uno. Qué pillo que es Sustovic, ¿no? Qué pillo es, porque además se encontró frente a un defensor más alto que él, que tiene mejores piernas que él para saltar. Sin embargo, usó bien el cuerpo, sacó una manito hacia la izquierda y termina definiendo, llevándose el 2-1. Tiro de premio para Eugenio. Era para empatarlo. Queda corto. Rebote para Boca con Bione. López Vanegas. Ataque el equipo sonaise. Bione. Cafaro. Agustín. Buen pase al corte. Bione al aro. 3 metros. Corto. Rebote cómodo para Robles. Sale Manuel. Robles. Sustovic. Echagüe con chance de ponerse luego de largo rato al frente. Robles. Santana, pero ni lo dudes, solo y a pie firme. Ni lo dudes. ¡Bomba ahí, de Chahue! Ahí va a estar la ventaja siempre para todos los jugadores que enfrenten a Cafaro. No tiene ningún sentido que vayan al poste, sí que abran la cancha. López Vanegas, bomba de Boca. Vaya forma de jugar un pick directo, ¿no? Totalmente, muy difícil desde el bloqueo directo. Obviamente aprovechó la defensa, lo pasaron por atrás. Y López Vanegas con mucha experiencia para la toma de decisión del tiro. Santana, es como que se te provoca, que te pase la defensa por atrás, si es un tirador, ya te molesta. Te totalmente, ¿por qué? Totalmente. Y si tenés confianza para tirarla, es difícil después de pique tirar un triple. Son muy pocos los jugadores que tienen el talento para definir de esa manera, pero estuvo muy bien López Vanega en esta última acción. En el 2004 hubo un jugador que lo hizo largo y tendido en un momento más o menos importante, que fue una gracias final con Italia. Dios. Más o el Puma, ¿no? Más con o ese menos. Pick directo. Pasa que el Puma ese era su recurso. Qué locura la mano que tenía el Puma, ¿no? Jugó en Puma. We love you. Seguro está viendo este partido el Puma. Le mandamos es muy un gran posible. Abrazo. Sí, sí. Ataca Boca. López Vanegas. 2-6-2-5. Ya pasamos por medio del segundo. Rompe Facundo, que se está haciendo una auténtica fiesta. En el segundo cuarto, señores. Boca arriba por 3 puntos. Muy buena. Pasa que me estoy repitiendo demasiado, pero es muy buena la caída de Cafaro, cómo atrajo todas las defensas, ¿no? Le liberó todo el camino hacia el aro a López Vanegas, que estuvo muy bien leyendo esa ventaja. Bustos a 2 metros. Corto el tiro. De hecho, no suele ser un tiro cómodo. López Vanegas, gesto técnico. Lo pinta Santana. Crossover, 2 pasos. Rosca, divino. Lo de Facundo en este rato es divino. Doble de Boca. Momento López Vanegas en el partido. 2 de esos giros a toda velocidad usando el cuerpo. Espectaculares para buscarse el hueco para definir. Facundo Stein. Rosa la pelota en el taco, puntualmente, de Agustín Facelo. Del fondo va a reponer Echagüe. Al cambio, a la cancha, un ratero que en el despertar de partido había sido en los 2 costados sumamente importante. Así es. Ratero con 6 rebotes ya en un poco más de un cuarto. Robles, poco más 5. Robles. Santana. Santana. Enorme tapa de Cafaro. Enorme. Y encima corre. Atento, Sustovic. Pillo. Roba la pelota. Corre, rompe la línea. Divino. Pase picado. Una pena que erró solo ratero debajo del canasto. Segunda chance para Echagüe, otra vez con Sustovic. Ángulo de pase, Eugenio, hermoso. Sustovic, chico con grande, 1-1. Buena defensa, no caminó, no look pass, todo. Absolutamente todo hizo Sustovic, anota Echagüe, que descuenta y se pone a 3 puntos. Muy bueno el corte de Matías Santana, ¿no? Leyendo la ventaja que había podido generar Sustovic después de trabajar mucho tiempo 1-1 y 1-2 también. Con lo importante que es jugar sin balón, ¿no? López Vanegas, largo el triple, rebote para Santana y a correr con Echagüe. Eugenio. Echaire. Sustovic. 30-27, últimos 3-10 para el cierre del segundo. Siempre Sustovic, Eurostep, apertura y a pie firme, Robles. Corto el triple, lugar y momento indicado para que anote solo. Matías, doble para Echaire, Echagüe se pone a 1. Y se salvó Caballero de lo que me pareció que fue falta, ¿no? Para mí fue un 2-1, este rebote ofensivo. Y luchando mucho, Echagüe se mantiene en el partido, más allá de que las ofensivas de ellos parecen un poquito más trabadas que las de Boca. Nacho Turn, lindo giro y gancho. Había otro que ese giro y gancho también lo hacía muy bien. Se llama Fabricio Raúl Jesús. Lo queremos mucho. Te quiero mucho, Fabricio. Espero que estés mirando.
más o menos fácil jugar al lado de él, ¿no? Como no, pareja de grandes. Realmente muy difícil. De hecho, bueno, cuando ya Fabricio estaba terminando su carrera, me tocó enfrentarlo en los últimos partidos que jugó en Atenas. Y fue uno de mis peores partidos en obras, de los nervios que tenía de enfrentarlo a él. Sos Dios, Fabricio. Dios. 2-15. Pasa que yo crecí mirándolo a él, aprendiendo de ver sus partidos. Mientras tanto, hay más información para el boletín de Cafaro. Este chico no va a meter un doble sin volcarla. ¡Qué bárbaro! Robles, incómodo, pero con falta por parte de Fachelo. A la línea Chaue. Mirá. ¡Qué espectáculo! El movimiento hacia la línea de fondo, usando el peso de su propio defensor, que queda completamente atrás. Imposible de tapar, además. 2-10. Brazos largos y se la pone así en el piso, desde el eje de cancha como 3, o ahí como 4 poste medio. Bueno, estamos hablando de palabras como mínimo mayores. 14 puntos ya para Agustín Cafaro. Perdón, 12 puntos. 12 puntos, 3 rebotes. Los próximos partidos, Pipa, de la Liga de Desarrollo, vamos a estar en Caballito el 6 de febrero, lunes 6, Ferrocarril Oeste frente a Estudiantes de Concordia. Y el 8, 2 días más tarde, en la muy bonita Mar del Plata. Nos vamos un día antes. Auto, mates. Y nos quedamos un par de días después también. Claro, yo no puedo. Pero que nos encuentren más tarde. Quilmes de Mar del Plata, Hispanoamericano de Río Gallegos. Desde el Polideportivo de Mar del Plata. Exactamente, exactamente. TNA, mañana, desde Concepción del Uruguay. Tomás de Rocamora frente a Olimpo de Bahía Blanca. Con el gran Gaby Cocha. Mucho básquetbol de la Liga Nacional y, de hecho, de la Liga de Desarrollo en la pantalla de Deporte B. Aquí 5 arriba Boca con 1:58 para el cierre del segundo capítulo. Te tentaron, Pipa. Mi amigo Martín López, de Hispanoamericano, te tentó con el mensaje. Hace mucho tiempo que tengo ganas de ir a Río Gallegos. Y ahora tenemos excusa. Sí, sí. Ya estaremos por allá seguramente en algún momento, ¿eh? Don Martín. Es un placer visitarlo siempre. Gente de primera. Sale Boca. 5 arriba. El conjunto Ceneis, 1:48. Caballero. Frente a la defensa de Chaire, que se la roza. Campo atrás. No lo tocó Chaire, ¿no? No, para mí no. Para mí le rebotó en la pierna, Caballero. Estuvo muy bien la presión de Chaire sobre la primera línea. Sustovic. Ataque Chaue. Eugenio. Pausa, lectura, apertura. La pelota para Matías Chaire. Rompe la línea. A contrapié, Santana. A lo Bocia el tiro. Anota con segunda chance Echagüe, los puntos para Alan Cardoso. Señores, Echagüe se pone a 3 puntos. Muy buena definición con un semigancho de mano izquierda de Cardoso, que había ido a luchar el rebote ofensivo. Una de las facetas en las cuales Echagüe se está apoyando para mantenerse en el partido, el rebote ofensivo le está complicando muchísimo el trabajo a Boca. Fachelo. Pablo Arón. Poste medio, Cafaro. Ángulo cambiado, perfecto. Nacho Turn. Corto el triple. Rebote para Eugenio. Sustovic. Sale Chaue. Una posición larga. La diferencia. 1:05. Crossover. Mal pase. Y sale Boca. Fachelo. Por allá solo, Arón. Y por acá, Caballero. Finta. Fachelo. Arón. Turn. Arón. Último 50. Arón. Ángulo de pase. No al lugar. Un poco de fortuna para Fachelo. Corto el triple. No llega a corregir. Con ese rebote, Caballero sale Chaue. Muy buen pase. Debajo del canasto para los puntos de Alan Cardoso. Absolutamente todo lo produjo con el rompimiento. Jerónimo Rosso anota Chaue, que se pone a 1 y tiempo muerto. Muy bien, Rosso, que salió el contraataque con la cabeza levantada, tratando de examinar el panorama, viendo a dónde estaban sus compañeros, y terminó yendo hacia el aro de manera agresiva, haciéndole creer a la defensa que el tiro era para él. Lo encontró muy bien a Cardoso debajo del aro.
el mérito de Cardozo es no haberse quedado parado cerca del canasto, sino ocupar un espacio libre. Totalmente. La lectura, el famoso y conocido reloj, ¿no? Cuando uno va para un lado, el otro tiene que hacer el clear hacia el otro lado. Estuvo muy bien Cardozo con la ocupación de espacios. Y otra vez esta jugada que es un espectáculo, ¿eh? Esta es para top 5 de cualquier liga, sí, sí, realmente. Y estamos viendo Liga de Desarrollo. Bueno, en Deporte B, la temporada pasada hicimos, una vez que Hispanoamericano fue campeón del TNA frente a Barrio Parque, junto a Nico Diegues y todos los chicos de producción y edición que han hecho un trabajo extraordinario en recopilación de imágenes y datos, un programa especial del TNA sobre toda la temporada. Si hacemos uno de Liga de Desarrollo, me rectifico, vamos a hacer uno de la Liga de Desarrollo, coma, Julieta, coma, y va a estar esta, tal vez, en el puesto número uno. Esperemos que no, que sigan llegando las jugadas espectaculares. Hay mucho talento en estos chicos. Nos podemos esperar realmente cualquier cosa. Y esta fue la del comienzo de partido. El problema es si Cafaro termina monopolizando, ¿no?, ese top 5 de jugadas de la Liga de Desarrollo. No creo. No creo. No. Hay mucho talento. Hay mucho talento a lo largo del país. Bueno, últimos 30, los dos equipos con falta para dar. Un Echagüe, dos Boca. Caballero, punto arriba el equipo Xeneize. Pablo Arón rompe perfecto la línea. El pase picado era bueno, rebota en el pie de Cardozo. Hacer de fondo reposición para Boca con 12. No le dan 14. Siguen siendo 12. Ah, 14. Ah, sí, 14. Al final los árbitros consideraron que había intencionalidad en el pie. Fachero, buen pase picado de la salida. Eso a los coaches, esos puntos los molestan muchísimo. Pero también al coach que logra los puntos lo alegran mucho, claro, por el juego sin balón, ¿no? Realmente estuvieron muy vivos. 12, 11, 10, 9 para el cierre. Boca, dos faltas para dar. Eugenio Sustovi, todo por eje de cancha. Pausa, al aro, yes. Yes, yes. ¡Bomba del Chahue! En el último segundo aparece, ¿quién sino? Eugenio Sustovi. Señores, con su desparpajo, su versatilidad y su mano, el conjunto de Paraná cierra el primer tiempo en tablas. 36 para el Chahue. Con esta bomba, sí. 36 para Boca, pausa. Y ya estamos de regreso en la muy bonita Paraná con Pipa y por Deporte B. Señores, estamos de regreso, 36 por bando Pipa, con esta placa de los números globales de la primera mitad. Bueno, porcentajes realmente parecidos en tiros de cancha, 14 de 35, 13 de 32 para Boca, perdón. En libres, mucho menos libres para Echagüe, que tuvo mucho menos oportunidades de ir hasta cerca del aro, más allá de los rebotes ofensivos en los cuales se terminó apoyando en su trabajo el equipo local. 8 de 12 para Boca, que atacó mucho más agresivo el aro y eso le terminó generando las oportunidades de ir a la línea. 8 asistencias para Echagüe, 4 asistencias para Boca. Creo que a partir del trabajo enorme que hizo Sustovic en la base de jugar mucho uno contra uno y generar para sus compañeros. Y solo 6 pérdidas por bando, que en cuanto, si fuera para un equipo de liga, estos serían números normales. Estamos en Liga de Desarrollo, se corre mucho más, se arriesga mucho más y estos son números espectaculares. Yo me imagino que los dos entrenadores estarán muy contentos con el guarismo en cuanto a las pérdidas. Números que en definitiva son solamente una base de lo que conceptualmente pasó a lo largo de los primeros 20 minutos. Juan Pedro te lo comenta. Bueno, vimos más allá del principio del partido en el cual Echagüe arrancó el partido un poquito más entero, un poquito con las cosas más claras. A partir de ahí vimos un Boca dominador, un Boca que propuso todo el tiempo a qué se jugaba. Echagüe todo el tiempo, con mucho amor propio, con mucho trabajo y con mucha paciencia, también logró mantenerse en el marcador. De hecho, llegamos a este entretiempo empatados en 36. Pero me gustó muchísimo lo que vi. Me gustó equipo porque vi a los dos equipos de manera muy inteligente elegir los momentos en los cuales tenían que correr, elegir en los momentos en los cuales había que jugar 5 contra 5. Ambos equipos jugando flex. Para mí es un verdadero placer ver esto, verlo además ejecutar de manera, la verdad que preciosa. Muchos buenos arrestos individuales, como las que estamos viendo de Cafaro. Muchas acciones espectaculares.
Por momentos, Boca, el equipo visitante, se apoyó en el trabajo de Cafaro, que termina con 14 puntos y 3 rebotes este primer tiempo. Después, López Vanega toma la posta y generó muchísimo para su equipo. En cambio, Chahue tuvo un goleo mucho más repartido, pero siempre con un punto en común, que fue Šustović. Šustović jugó muy bien el uno contra uno, los bloqueos directos centrales, generó para sus compañeros, que jugaron todos muy bien sin pelota. Me pareció excelente el trabajo de Cardoso y Bustos viniendo desde el banco, aportando unos puntitos vitales para un Echagüe que, dadas las bajas que tiene, como Carlos Buemo y como Stucky, creo que está necesitando de puntos de todo el resto del equipo. 36 iguales, un muy lindo partido que estamos viviendo. Hay sistemas, porque se ven sistemas. De hecho, Flex no deja de ser un sistema, pese a que tiene mil variantes para improvisar durante la carrera. Pero se nota mucho también que ambos entrenadores, como pasó la semana pasada en Obras, apuestan muchísimo a la lectura por concepto. Totalmente, y los chicos lo están haciendo de manera excelente. Vimos muchas acciones de esas que la pelota circula por todo el perímetro. Eso no es un sistema, es simplemente lectura de la situación, ocupación de espacio. Obviamente también la disciplina de los chicos para respetar eso, para buscar a los compañeros mejor ubicados. Vimos un Šustović que la verdad hizo un trabajo excelente para repartir el juego para sus compañeros, y realmente estamos viendo un partido de muy alto nivel, dado que, bueno, la Liga de Desarrollo de a poquito empieza a tomar ritmo, los chicos empiezan a conocerse más, los equipos tienen más tiempo de rodaje y de trabajo, y el nivel de a poquito va creciendo. Numeral LDD en Deporte B, numeral LDD en Deporte B, todo el mundo se comunica, de hecho ya son muchísimos, ya somos tendencia, estamos en top 10 a nivel nacional para participar por la camiseta de Chahue de Paraná, está divina, hoy sale el ganador, tenés hasta el último cuarto para participar, simplemente citándonos vía Twitter, comentando el partido o dando todo tipo de data que nos sirve, nos suma y permanentemente la usamos al aire. Hacemos una pausa, al regreso, el comienzo del tercer cuarto aquí en Paraná, por la Liga de Desarrollo y por Deporte B. Ya venimos. Señores, estamos de regreso. Ayer, resultados por Liga de Desarrollo. San Martín le ganó a Argentino de Junín por 10, 89-79. Con 26 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias de Gregorio Espíndola. Y también San Lorenzo Pipa, que le ganó a Libertad de Sunchales por 20, 96-76. ¿Viste el partido? ¿Te gustó mucho Cristian Cardo? Me gustó muchísimo Cristian Cardo. Más allá de un San Lorenzo muy completo, que tiene muchos chicos y muchísimo talento, Cristian Cardo me sorprendió. Un jugador con muy buen tiro, muchísimos recursos de cara al aro. ¿Puesto? 2-3. 2-3. Me parece que para su desarrollo y para tener más éxito en futuras categorías, tendría que terminar de convertirse en un 2. No juega en la Liga, pero son parte del roster de Julio Lamas. Lautaro López, 31 puntos, 11 rebotes, 3 pases gol. Cerminato, 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Lo mejor del conjunto de San Lorenzo. Lautaro López con un dominio de la situación espectacular, ¿no? Un jugador que ya está prácticamente listo para alargarlo a la cancha. De hecho, ya tuvo minutos importantes en Liga Nacional. Aquí hace rato ya empezó el tercer cuarto. Buena defensa por parte de Agustín Barreiro. ¿Qué está pasando en Mar del Plata, Pipa? En Mar del Plata, Quilmes versus Instituto. El visitante va ganando 50-37. Recién comenzado el tercer cuarto, como acá. Ahí falta el tiro de Tomás Caballero. Van a ser 2 lanzamientos para Boca, no lo puede creer Oscar Bonel, el técnico del equipo de Paraná. Habrá que ver qué resolución toma Echagüe de Paraná, que obviamente juega mañana con Boca por Liga Nacional, con respecto a su entrenador, ¿no? ¿Quién será el nuevo técnico de Echagüe? Estamos todos muy ansiosos por conocer la noticia. Fue muy bueno también el gesto de el Tati Barsanti, ¿no? Sí. De reconocer que su situación reglamentaria no estaba, bueno, lo más lista para dirigir en Liga Nacional, y él reconoció que, bueno, para respetar su cargo de entrenador debía dar un paso al costado. Ataque Chahue, ahora como 2, Šustović, rompe y descarga a la esquina, pisó la línea, ¿no? Echa aire. Un movimiento de más, porque ya lo que había generado Šustović era el espacio suficiente para tirarle el tiro desde la esquina. No se sintió confiado, no lo tomó. López Vanegas, Agustín Cafaro, Caballero, Barreiro.
La pelota poste bajo, ganó perfecto la pintura y con esa talla y esos brazos, una vez que te empuja y te mete abajo el aro, o es falta o es doble. Y además definiendo con la mano menos hábil, ¿no? Con mano derecha, muy buen movimiento. Bustos, Boca más 4. Robles, Bustos, del poste medio, lo empuja con sus kilos otra vez a Cafaro. Defensa en bloque, rosca, corto y se puede correr Boca, pero ni lo dude. Lerose a campo abierto, apertura y a casa. Go, com, bomba de Caballero, Boca se pone arriba por máxima de 7. Muy bueno el contraataque de Boca, leyendo que los grandes estaban muy bien tapados y Caballero define excelente desde el perímetro. Sustovic, 43-36, se cumple el segundo minuto del tercer cuarto. Eugenio, pase picado, perfecta defensa de Boca, ángulo cambiado, Robles, justo lo que le recetó el doctor Echagüe, bomba del equipo de Paraná. De adentro hacia afuera esos tiros se toman sí o sí, es una regla no escrita, pero debería ser obligatoria dentro del básquet. Caballero, corto el tiro y corremos para aquel lado, gesto técnico, a esto le encanta a Eugenio. Apertura para Robles, ataque Echagüe. 4 la diferencia, 7.5 para el tercero. Bustos, el dueño del equipo, Sustovic. Sustovic, pick indirecto. Falta en la defensa del seguidor de Facundo López Vanegas. El máximo accionista, ¿no?, del equipo. Exacto. Eugenio Sustovic. Te afano la frase como loco. Toda suya. Perfecto. Echaire. Bustos, Echaire. 7.20. Matías. Lanzamiento largo de eje de cancha para Cardoso. Rebote para Boca. Y a correr con Facundo. López Vanegas. Se presenta Caballero. La pantalla la da Cafaro. Romper y descargar. Corto el tiro. Corrige Agustín. Con rebote. Cafaro. Apertura. A pie firme. Corto. El triple de Lerose. Sustovic. Ay, mal pase. Pelota para Boca. Era buena la intención, lo agarró justo a Robles, me parece, justo girando para mirar la pelota y terminó desequilibrado para recibir. Era una buena oportunidad para Echagüe para reducir la distancia en el marcador. Lerose, Caballero, Cafaro, doble y falta. Me pareció que la falta había sido antes de que Cafaro inicie su camino al aro. De todas maneras, el árbitro estaba más cerca que yo. Sí, parecía, ¿no? Me pareció que bueno, que la intención de Sustovic en principio había sido esa, ¿no? No mandarlo a la línea ni permitirle un doble y falta. Y es la primera vez que nota gol de campo. Cafaro con un corte sin balón. Siempre fue con la pelota como apoderado. Así es, siempre generándose sus propias canastas. Un recurso más. Bustos. 6 arriba Boca. 6.5 para el cierre del tercer cuarto. Ataque Echagüe. Robles. Robles. Bustos. 1-1. Línea de fondo. Muy buen pase al corte. Hay falta. Al tiro de Alan Cardoso. A la línea Echagüe. Tiene un muy buen 1-1 de frente Bustos, ¿no? Lo vimos varias veces, no solo en el eje central, sino también en los costados de la cancha. Jugarse el 1-1 contra Cafaro, es un jugador mucho más grande, con brazos mucho más largos, pero él está tratando de sacarlo de la pintura, de su zona de confort, y jugarle ese 1-1 para o definir o generar este pase para Cardoso, que estuvo muy bien cortando por el eje. El primero para Alan por dentro, punto para el equipo de Paraná. Mañana TNA por la pantalla de Deporte B, 9:00 p.m. para toda la República Argentina, y por Face Live haremos con el Negro Cocha, Tomás de Rocamora frente a Olimpo de Bahía Blanca. López Vanegas, zona de tránsito, Caballero. Caballero, y ahora corre para allá. No, vuelve para acá. Caballero, no hay pase. Ahora sí, era para Cafaro, la rosa por el fondo. Y de hecho, el último término pegó en Cafaro. Será salida para Echagüe. Robles. Bustos a 5 metros. Rebote para Boca. Sale Barreiro, López Vanegas, mal pase volado para la llegada de Cafaro, la salvó tiempo, pero para allá sale Echagüe, Sustovic, Eugenio, pase picado, media vuelta, rebote para Juan Cruz Lerose y López Vanegas, Caballero, triple amenaza. ¿Quién tira, chicos? ¿Por qué piensan tanto?
Facundo. Lupe Vanegas, pick central, continuación, ¡Cafaro! Falta el tiro a la línea Boca. Y no llegó, pero la intención seguramente fue volver a volcar la pelota. Y se le termina saliendo. Muy buen pick and roll central entre López Vanegas y Agustín Cafaro, que lo ejecutaron de manera perfecta para que el pivot tenga todo el camino libre al aro. Solo con falta lo pudieron frenar. Ese pase picado es buenísimo porque va picado ya para el aro, para que el grande agarre la pelota ya haciendo los dos pasos. No donde el grande está, sino donde debería estar, va ese pase. Exacto. Exacto. El segundo para Agustín adentro, punto para Boca. 47-41, 5-20 para el cierre del tercer cuarto. Pelota para Robles. 20 puntos ya para Cafaro. Sustovich. Sustovich. La pelota para Santana. Corto el tiro. De tan largo el rebote, otra vez para Eugenio. Sustovich, uno con uno, lo va a volver loco a Caballero. Y a mí también. Eugenio flota, mal tiro, desde el piso toma su rebote, pero estaba caminando, según el juez. Va a ser pelota para el conjunto Zonaice. Es que la regla dice eso, que sí. no se puede parar. Pero desde acá yo no vi que caminara realmente. Pero es que la tiró antes de pararse del todo, me parece. López Vanegas. Era divino el pase, antes infracción. De Santana. Están jugando un pick central ahora López Vanegas y Cafaro como si se conocieran de toda la vida. Es muy bueno para el conjunto boquense que los jugadores creen esas asociaciones, ¿no? Porque más allá de que el básquet es un deporte de a cinco y cuanto más se presten la pelota entre todos es muy bueno, las conexiones entre dos jugadores muchas veces te resuelven cosas que el trabajo de equipo no puede. Irá el segundo para López Vanegas. Pelota rumbo al aro, anota, punto para Boca. 8, la diferencia, ya pasado el promedio del tercer cuarto, próximo partido televisado por la Liga de Desarrollo Ferro con Estudiantes de Concordia el lunes 6 de febrero. ¿Viene Pipa? Ahí estaremos. Santana, Robles, Sustovich, triple amenaza, rompe y descarga, muy buen pase. Y a contrapié, Santa, divino. ¡Ay, qué buena tapa, pero con falta, dice el juez! Le faltó un poco de velocidad de ejecución a Cardoso. Mientras tanto, lo de Chavo había sido buenísimo. Yo ya me estaba empezando a enojar con Santana por no tirar ese triple, pero lo que generó después de ahí fue muy bueno, al punto que terminan consiguiendo una falta. Podría haber sido un doble tranquilamente. La defensa de Barreiro fue buena, lo fue a buscar arriba, pero tendrá dos tiros Cardoso. LDD. En Deporte B todavía están a tiempo para participar del sorteo de la camiseta de Chagüe de Paraná. Hasta promediando el último cuarto se pueden comunicar con nosotros con nuestro hashtag de cada semana. 7 la diferencia. Sigue siendo 7 porque el segundo fue por el costado. Rebote para Boca y falta en esa acción de Genaro Gómez Núñez. Y su coach se recontra calienta, ¿no? Se enojó. Se enojó porque son dos tiros precisamente para Boca. Claro. Una falta que no es lo más inteligente, mandar a la línea desde una presión de todo el campo. Irá Agustín Barreiro a la línea. El primero adentro, punto para Boca. La diferencia sube a 8. Barreiro, corto. El rebote era para Cardoso. Sustovich. Santana. Robles. Robles. Santana. Mano en mano, no al lugar. Uno con uno, frente a Cafaro. Lo desafía, mal pase. Buena apertura y a correr. Caballero, vuela. Elegante, doble salto. Mano zurda, anota y Boca arriba por 10 puntos. Sustovich se dio cuenta que no iba a poder hacer nada ante la penetración de Caballero. Trató de molestarlo, pero definió muy bien el alero de Boca. Tenía más riesgo de doble y falta que otra cosa. Totalmente, estuvo bien Sustovich en quitarse del medio. Tiene buen lomo Caballero, ¿eh? Para jugar de 2-3. Hay muy buenos físicos en el equipo de Boca. Y Sustovich jugando un uno contra uno, tipo Curry. Sustovich ahora que, estando Robles en cancha, se está desempeñando de escolta y sigue a lo suyo. Llega Sustovich, la salva a tiempo y le quiso meter un caño a Caballero.
Ya se había ido de la cancha el base del equipo de Paraná. Me encanta la impronta de Eugenio. Sí, sí, se está, da la sensación de estar divirtiéndose, de estar compitiendo al máximo, de estar jugando solo contra los rivales, no, nunca contra él mismo ni contra un sistema. Ataca Boca. Juan Cruz Lerose con aclarado, línea de fondo, infracción de Gómez Núñez. Y como Chavo está en bonus, irá a la línea Boca. Se viene a la cancha Nicolás Marangoni. Creo que debuta en el partido Marangoni, ¿no? Así es. El primer ingreso por las dos faltas de Gómez Núñez. Las dos faltas rápidas. Al que no volvimos a ver es a Ramiro Ratero, después del primer tiempo, que había hecho un trabajo muy bueno. Cuatro faltas personales tiene Ramiro. Quizás un poquito excedido de intensidad, pero en su momento resultó muy bueno para el rebote y también para incomodar y recuperar un par de pelotas. Es grande, Cafaro. Es enorme. Grande, grande. 9 la diferencia, 3-0-5, pelota para Echagüe. Bustos. Santana. Falta. De Agustín Barreiro. Boca tenía colectivamente falta para dar. Hay tiempo muerto que pide Oscar Bonel. 54 para Boca, 45 para Echagüe de Paraná. 3 minutos 04 para el cierre del tercer capítulo. Se va a venir Ramiro Ratero precisamente en lugar de Cardoso. Un riesgo entrar al partido en este momento con cuatro faltas, pero está necesitando defensa Echagüe de Paraná. Creo que necesita un poco de todo, ¿no? Porque también se está quedando en ataque. Solo 9 puntos en estos 7 minutos que llevamos jugados del tercer cuarto y Boca que está empezando a lograr una ventaja. Lo vimos en el primer tiempo que Boca consiguió algunas diferencias en las cuales Echagüe se encargó de volver al partido. Esperemos que esta no sea definitiva. La familia en la cancha como corresponde para ver la Liga Nacional, en este caso la Liga de Desarrollo. Mañana TNA por la pantalla de Deporte B. Tiene sueño. Ya no. Tomás de Rocamora frente a Olimpo de Paraná. La imagen del gran Chuzo González. Qué pedazo de asesino que era Chuzo, ¿no? Qué mano, por favor. No le podías dar un centímetro y aunque no se lo dieras también la tiraba. Y encima, alto para su época, incluso mucho más alto de lo natural. Y con un tiro bien arriba de la cabeza. Hoy estuvimos hablando, ¿no?, de los jugadores como él, estos asesinos, estos jugadores que tenían el aro entre ceja y ceja, los encargados de liderar el ataque de sus respectivos equipos. Bueno, pelota en juego. Ya los equipos sin falta para dar. Ataque Eugenio. Buen pase para atrás. Finta de Bustos. Top. Mala apertura. ¿Por qué no tiran, chicos? Sale Boca. Zucali. Fachelo. 2.45, pantalla a la esquina, Zucali, a pie firme, corto, rebote para Bustos, míreme el aro Bustos, por Dios, sale Echagüe, Šustović, Bustos, Šustović, todavía 10 segundos para el tiro, la defensa para el fondo, un pase más al costado izquierdo, a contrapié, rompe la línea Pereira, corto el tiro, falta o caminó. ¿Qué pasó? Falta. Los jueces se miran y le dan la pelota por la caminata a Echagüe de Paraná. Pensé que iban a cobrar falta de Marangoni. Yo también. Porque se le tiró encima realmente, en ningún momento disputó la pelota. Pero termina caminando Fachelo. Bustos. De Baristo, otra vez para Eugenio. Šustović, stop y al aro. Salió literalmente hablando de adentro. Boca corre con ventaja numérica. Gesto técnico, Fachelo, hermoso. Hermoso. Así se corre la cancha. Vertical y lectura a alta velocidad. Hermoso contraataque de Boca de la mano de Fachelo. Corrió la cancha, una muy linda faja. Lo termina encontrando Zucali solo abajo del aro. Ataque Echagüe, la pelota era para Nicolás Marangoni. Ahí falta en su primer paso. La infracción es de Francisco Zucali. Como Boca ya está en bonus, deberían ser tiros para Echagüe, ¿no? Sí, señor. Con la cara la falta de Zucali. Que se llevó un flor de codazo en la acción, pero bueno. El árbitro quiso seguramente señalar
un exceso de energía en la defensa del alero de Boca. Qué diazo hizo en Paraná, ¿no? ¿Cómo? Diazo en Paraná hoy. Hermoso, hermoso. Una temperatura maravillosa para la práctica deportiva. Gran saludo para toda la gente del Marán Suite and Towers. Hemos estado hoy y estaremos un rato mañana también disfrutando de sus bondades aquí. ¿Cómo la pasó en el spa, Pipa? Hermoso. Extrañaba mucho visitar el Marán Suite and Towers. Hotelazo. Bueno. Facchello. Ahí falta el tiro. Van a ser dos tiros para el conjunto Zeneise. Tiene una buena dupla de bases Boca para la Liga de Desarrollo. Facchello como inicial, López Vanegas viniendo atrás con todos sus recursos. Y con la experiencia, ¿no?, que tiene López Vanegas de haber disputado ya muchos partidos en DNA y unos cuantos en Liga Nacional. Se merece el descanso, Cafaro, ¿no? Sí, sin duda. 22 puntos, 3 rebotes nada más. No tuvo mucho trabajo en los tableros, pero realmente dominó a todos sus marcadores. El primero corto para Agustín, el segundo para Facchello por dentro, punto para Boca. Máxima de 12 para el conjunto de Juan Pablo Fernández. Ya con 1 minuto 35 para el cierre del partido. Sustovic, ataque Chahue, Bustos, Robles. Siempre Robles, rompe y descarga, Eugenio en la esquina. Uno contra el mundo, hermoso, me encanta. ¡Ay, una pena! Era un golazo. Rebote para Boca. Primer pase por parte de José Vione. Y por allá va saliendo Caballero. ¡Caballero! Rompe línea. Mano zurda. Tiene mucha potencia en los dos costados. Falta de ataque cobraron, no me pareció. No, de hecho me pareció falta de Marangoni cuando claro. Estaba subiendo. Claro, claro. José Vione. Y se salvó Ratero de la quinta falta. Último minuto. Robles pasa el corte. Apertura más allá para el tiro de Baristo. Corto Bustos. La salva a tiempo Ratero. Igual va a ser pelota para Boca. Bonet que se vuelve loco porque le pareció que a Ratero lo habían sujetado, ¿no?, cuando estaba tratando de conseguir ese rebote ofensivo. Pelota para Boca en los últimos segundos. Últimos 40. Caballero. Se presenta el eje de cancha por allá. Barreiro. ¡Bomba de Boca! En la mano de Facchello. No sé si vi mal o bien, pero me parece que Chavo había ido a zona. Sí, y el corte de Caballero por el eje de cancha me encantó. Qué bien están jugando los chicos sin pelota. Atacó el espacio el poste alto para cambiar el ángulo. Además, hizo que el defensor de la primera línea del lado débil, el lado donde no está la pelota, vendría a ser el hemisferio débil, se preocupara la defensa. Perfecta defensa. Se consume la cuenta de 24. Boca, desde cierre del segundo cuarto y durante todo el tercero, dominando el partido, máxima de 15. Y con chance de cerrar. En la última posición, el tercer parcial. A ver qué onda. Del costado repone José Vione. Zucali. 5, 4, 3 segundos, Zucari, stop y al aro. Golazo, a tiempo, redondito, un relojito, por no decir un auténtico monólogo de Boca en casi todo el tercer parcial. Ha terminado el tercero, 17 arriba. El conjunto Zeneise, 62 para Boca, 45 para el Chahue. Pausa, al regreso Pipa te explica el porqué. Estamos de regreso para el último cuarto entre Boca y Echagüe, en un tercer cuarto en el que Boca rompió el partido. Esperemos que no definitivamente. En este tercer cuarto Boca pudo defender de manera excelente. Bajó muchísimo los porcentajes de acierto del equipo local, de Echagüe de Paraná. Y a partir de ahí pudo correr. Como vos marcabas, Carlos, el trabajo de los bases en este tercer cuarto, de los bases de Boca, tanto Facchello como Aarón, pudieron sacar los contraataques, tanto, bueno, López Vanega también fue muy responsable de esto. Contraataques que definieron de manera excelente Caballero, Barreiro, Zucali.
obviamente Cafaro siguió haciendo su trabajo, complicando todo el tiempo a los internos de Chavo de Paraná. Y Boca rompe el tercer cuarto con un parcial de 26-9. No le salió nada al equipo local, que tuvo a Šustović con muy malos porcentajes. Solo pudo anotar 3 y no pudo generar mucho para sus compañeros. Dedicado para Pipa, mal porcentaje, go home. Triple para Šustović, igual. Gracias, Eugenio. Que tener tan pocos recursos como equipo y depender demasiado de Šustović también es una falencia muy grande de Echagüe, ¿no? Totalmente. De todas maneras, se pasó bien la pelota por momentos Echagüe. Trató de conseguir algunos buenos tiros. La defensa de Boca fue excelente, incluso llevándolo a agotar un par de veces el reloj de 24. El tema es que los porcentajes fueron muy bajos de Echagüe de Paraná. Un par de pérdidas un poco infantiles. Creo que Boca hizo un excelente trabajo aprovechando eso, aprovechando los malos tiros, los rebotes, los recuperos, y corrió de manera excelente en el tercer cuarto. Ataque Echagüe, 64-48, 8-50 para el cierre del partido. Santana, Ratero, Ramiro, buen pase a la esquina, catch and shoot, corto. El triple para Matías Echaire, sale Boca, 3 contra 3, streetball. Era Papauso, Zucali. Se le escapa la pelota por el fondo. Rápida reposición, sale Echagüe, apertura y a correr. Rosso, en tu salsa, Eugenio. En su salsa. Bomba de Echagüe. La insolencia de Šustović. Insolente. Y acerca el parcial a 13 puntos, 64-51. Juan Pablo Fernández no quiere saber nada de esto, de recibir 2 triples seguidos de un jugador, y pide tiempo muerto enseguida. Es el último intento de Echagüe por volver al partido. En este último cuarto tiene 8 minutos y medio por delante y el apoyo de su gente para tratar de revertir un resultado que se le antoja un poco complicado de todas maneras. Gracias, Eugenio, por hacerme quedar mal, ¿no?, con el comentario de este tercer cuarto, en el cual, bueno, hablábamos de los malos porcentajes. De todas maneras, también subió mucho el número de pérdidas, 14. Tiene en este momento el equipo local, Echagüe de Paraná, cuando se había ido al descanso solo con 6. Igualmente, está bueno lo que destacaste, que independientemente de alguna pelota perdida y de tener poca eficacia, la eficacia fue por buena selección de tiros. Es diferente cuando se toma mal tiro o el rival te provoca tomar un mal tiro a hacer una buena selección y errar. En este inicio del último cuarto pasó lo mismo. Se pasaron muy bien la pelota. Echaire tuvo un tiro desde la esquina solo también, no lo pudo concretar. De esas vimos varias de Echagüe. Penetraciones en las cuales sacaron el balón hacia afuera, había tiros abiertos a los cuales Boca respondía, pero quizás un poquito a destiempo. El tema es que o no tomaban esos tiros y forzaban una acción hacia adentro, lo cual no es ventaja para el equipo local, o tomaban los tiros y no tuvieron un buen porcentaje. En el norte, récord de 3-0 para la Unión de Formosa, que le ganó a Regatas de Corrientes 76-74, a San Martín de Corrientes en esa gira del conjunto formoseño 75-66, y a Echagüe de Paraná en condición de local, 73-60. Un abrazo grande para Mario Romay y para toda la familia de la Unión de Formosa. Y felicitaciones porque no deja de ser representante argentino de la Liga Nacional, clasificando a segunda etapa de la Liga de las Américas, Pipa. Así es, un equipo que viene trabajando en los últimos años muy bien. Ya consiguieron el año pasado un resultado excelente, alcanzando las finales de la Liga y ahora confirmándose en el plano internacional. Se cumple el segundo minuto de este último cuarto, pelota para Boca. Ataca Agustín Fachelo, mal pase a la caída de Caballero y falta. Falta de Fachelo, que él estuvo a punto de robarle la pelota en el lado ciego a Santana, que, como vos pediste, salió empujando la pelota, pero quizás debió haberla alargado un segundito antes. Echaire, Santana. Ataque el equipo de Paraná. 3 arriba Boca. Šustović. Apertura. A pie firme. Largo el triple por parte de Santana. Todos por el rebote. Lo gana Boca, que sale con Facundo. López Vanegas. 7.5. López Vanegas. Para mí caminó. Caballero. Caballero. Cafaro. Mano en mano, Caballero usa pantalla, rompe la línea, impecable defensa por timing y por tapa. De Santana, del fondo sale Boca con 5, ¿no? 5 segundos, muy buena defensa de Echagüe, negándole todos los bloqueos directos y los mano en mano entre Cafaro y López Vanega. Del fondo sale Facundo, López Vanegas, se presenta Fachelo, recibe el base, arma el tiro, golazo, golazo. ¡Doble de Boca!
Y estos son los tiros que te hacen sentir mal, ¿no? Porque había sido una excelente defensa de Chahue hasta el último segundo, en el cual encontró el tiro de Chahue desde la esquina. Šustović pasa por... ¡Qué buen pase! Tirame al aro, Gordi. Apertura de Santana, finta de Rosso, pausa, aro. ¡Buah! Me hubiese gustado antes, pero que fue un golazo. No tengo ninguna duda, Pipa. Excelente trabajo de Chahue en esta última. Santana, lo que pasa es que venía a errar un triple en la jugada anterior. Quizás tuvo el recuerdo demasiado fresco, no quiso volver a tomar el tiro. Buena sorpresa en esa presión de mitad de cancha para adelante, porque Chahue no presionó de mitad de cancha para adelante, sino que esperó que Boca pase mitad de cancha o intente hacerlo para ahí saltar al balón. Aprovechar el uso de las líneas como defensores extra. Ahora, el pase de Šustović abajo del aro, encerrado con 20 manos, a la mano del tirador recién fue maravilloso. Šustović está sacando muchísimos balones desde lo profundo de la zona a la línea de tres puntos. Pero, como decimos antes, el porcentaje de acierto es bajo. Misma situación, la pelota pasa por Matías Santana. Tremenda tapa de Cafaro. Tremenda. Los brazos son más largos que la Torre Eiffel. Desmoralizante, ¿no? Eso, no vengas hasta acá a tratar de meter una bandeja. Y el mérito, siendo grande, es que llegó al tiro de línea de tres puntos y retrocedió en diagonal. Totalmente. Cuando un grande puede defender a un exterior yendo hacia el aro, es un valor agregado. López Faregas, ataca Boca. 6-15. No funciona puerta de atrás. Repic, pausa y al aro. Sí, señor. Enorme juego para Facundo. ¡Bomba de Boca! Se enoja Oscar Bonel porque le pasaron de vuelta por atrás a López Banega. López Banega, de la misma manera que en el primer cuarto, aprovecha el regalito. Santana. Largo el tiro. Buen box out. Rebote para Bione. Va saliendo Agustín Fachelo. López Banegas. Facundo. Otra vez el pick central. Va cayendo Cafaro. Perfecta lectura en la defensa de Ramiro. Y corremos para allá. Šustović con espacio. Rompe y descarga. Chau. Corto. Bione. López Vanegas. Fachelo. 5-25. Agustín Fachelo. Trap. Sale de la presión. A la esquina. Y al aro Caballero. Corto. Caballero. Segunda chance para Boca. Cafaro. Piedrazo. Rebote para Eugenio. Va saliendo Chahue. Se cebó, ¿no? Sí, sí. No tenía tanto espacio como para tomar su tiro, que necesita un poquito de tiempo. A contrapié el lanzamiento para Matías de Chaire. Doble para el Chahue. Misma situación, ¿no? Profundización del 1. Apertura 3 puntos. Pase extra. Contrapié. Además, con un rectificado en el aire espectacular, ¿no? De Chaire. Sí, no estaba tan contento su coach. Después es como que le terminó dando la razón. A duras penas. López Vanegas. 7, 6 para el tiro. Ahí falta abajo. Es técnicamente muy bueno con la pelota López Vanegas. Está metiendo unos cambios de ritmo y unos cambios de dirección espectaculares. Además, con acciones muy lindas estéticamente, ¿no? Con algunos giros muy buenos. Y siempre con la cabeza levantada, como amenazando a encontrar a los grandes que estén en la caída. Después aprovecha, aparecerá, digo, la impronta, la improvisación y la capacidad para generar. Pero fundamentos. Nunca se dejan de entrenar y ahora casi todos los equipos, Obras lo hace mucho desde hace varios años, antes de que empiece el partido, en parejas, fundamentos. Ya no hace nadie la entrada en calor antigua, la de dos líneas de bandeja. Ya las entradas en calor son desde hace muchísimo tiempo con trabajo individual, trabajo además específico para cada puesto, ¿no? Que los bases trabajen los fundamentos, el dribbling, que los grandes trabajen el juego interior, calentar la muñeca tirando ganchos. Todo eso es copiar a los que saben. Pelota para Cafaro y llega muy fácil al aro. Como si fuera de mini básquetbol. Pero lo más importante acá, créame, no es la volcada ni mucho menos. Acá lo importante es cómo corre la cancha de atrás para adelante, un 2-10. Tal cual, es que no, al final nos terminamos repitiendo mucho, ¿no? Pero las condiciones físicas de este chico, mirá cómo corre, la zancada que tiene. Además la predisposición, ¿no? A correr todas las veces que recuperan la pelota. Y hasta hizo una pausa para marcar el pase. A velocidad, hizo una pausa para marcar el pase. Todo esto es lo que viene haciendo de manera excelente Boca en este segundo tiempo. Ya la diferencia es de 19 puntos cuando faltan un poquito más de 4 minutos por jugar. Rompió el partido corriendo Boca. Me parece que si bien el acierto de 3 puntos de Chahue un poco que lo condenó en el tercer cuarto, permitiéndole anotar solo 9 puntos,
El tema es la defensa, ¿no? Permitieron 26 y casi todos en contraataque, con muy buenas definiciones. Me diste mucha nostalgia, recordándome la entrada en calor a dos calles. Yo nunca ocupaba la calle del medio. No querías pasar, vos querías tirar la bandeja. Tiraba tanto en el partido que hasta la entrada en calor siempre iba o por derecho o por izquierda para hacer la bandeja. Un delincuente. A mí me gustaba en esas dos líneas de bandeja hacer acciones en el aire espectaculares, cosa que después en el partido no podía hacer jamás. Claro, pero aprovechabas ahí. Hacer la entrada en calor como un nene, realmente. Cuando ya estábamos hablando de profesionalismo, ¿no? O quizás intentar alguna volcada que después en el partido también. Claro, no iba a poder. A poder. Tirarla contra el tablero. Se veía mucho en las entradas en calor. Bueno, del fondo sale Chahue. Mañana, TNA por Deporte B. Tomás de Rocamora frente a Olimpo de Bahía Blanca junto a Gaby Cocha. 9 de la noche. Rosso, corto. Brinca Bione. Te digo, José Bione ha jugado un partido silenciosamente interesante atrás. En toma de rebote, box out, ayudas. Son muy buenos los aleros de Boca, que como decís vos, de manera silenciosa trabajaron con el rebote, finalizando contraataques. No fueron quizás los mayores protagonistas porque están eclipsados por el trabajo de López Banega y de Cafaro, pero fueron grandes contribuyentes al resultado final. Bione, Caballero y Barreiro, los tres. 3 minutos y medio. Se divierte Sustovic. Divino. Corto el tiro y agachate. A correr con Boca, 3 contra 1. Buen pase de López Banegas. Cafaro. Cafaro. ...26 puntos ya para el interno santafesino, que realmente hizo un trabajo enorme en los contraataques, corriendo todas las veces con un desgaste de energía muy difícil de igualar para los internos del equipo local de Chahue de Paraná. Definiendo con contactos, volcadas, un poco de todo. Un enorme trabajo del interno santafesino. Repasamos entonces próximos televisados. Estaremos mañana con el TNA, Tomás de Rocamora con Olimpo de Bahía Blanca. Divinas ellas, todas en la platea. Falta el mate. Divirtiéndose. Como corresponde. La Liga de Desarrollo tendrá continuación. Lunes 6 de febrero, Ferrocarril Oeste frente a Estudiantes de Concordia. El 8, miércoles, en la Bella Mar del Plata, en MDQ, Quilmes, Hispanoamericano de Río Gallegos. Aceptamos canje de media luna en Mar del Plata, si alguien está escuchando. Vos sabés que siempre voy con mi familia a veranear por allí un par de semanitas. Nos encanta Mar del Plata. No hay lugar en el país que hagan facturas más ricas que ahí. Y siempre me dicen los panaderos que el asunto es el agua. La clave es el agua. Todo el mundo dice lo mismo, sí, pero... ¿no? ¿Será verdad? ¿Qué sé yo? Seguramente. Lo cierto es que la rompen, exquisitas, todas. Haría publicidad, pero no hay canje, entonces me quedo con el lugar donde voy siempre, subliminal. Rosso, buen pase a la caída de Cardoso, anota, doble para Echagüe. Presión toda la cancha para Echagüe para tratar de robar alguna pelotita. Pachelo, López Vanegas, protege la pelota, de espalda el canasto, lindo pase de faja. Mala acción ahora de Ignacio Turro, sale Echagüe, que va corriendo para allá con Rosso. Jerónimo, 2.40, Rosso, agresivo, lindo gesto técnico. Falta el tiro, esa fajita, a propósito de fundamentos, fue divina. Interesante jugador Jerónimo Rosso también, ¿no? Quizás hoy quedó un poquito relegado por el trabajo de Eugenio Sustovic, pero tuvo un par de acciones muy lindas, no solo de lectura de los espacios, lectura de lo que estaba pasando en el juego, sino además... Bueno, con buenos movimientos individuales, con buenos recursos para atacar el aro. Y un par de tiritos abiertos también. Irá el segundo para Jerónimo. Lo anota, punto para Echagüe. 78-58 sale Boca. Con este resultado, si gana Boca, se especula. Seguirá invicto y alcanza a Bahía, el equipo Zeneise, con récord de 4-0. Quedará con 2-3 Echagüe de Paraná. López Vanegas, 2-20. Zucali, pase al corte. Roba la pelota del equipo de Paraná. No llegó a tiempo. Era Robles. Está falto de aire Robles. Ya jugó 35.
Y Boca que, como vos dijiste antes en la previa, ¿no?, se confirma como uno de los candidatos en esta Liga de Desarrollo, en la cual ya hay dos o tres equipos que están intentando bajar al dominador de las primeras dos ediciones, que fue Bahía Basket. El que puntualmente miraba la situación de Bahía, en su último partido, le terminó ganando de local a Gimnasia de Comodoro por paliza, 106-51. De los cinco jugadores de Bahía del quinteto inicial, cuatro son Corbalán como uno, Fernández como dos, Ramos como cuatro, Filipa como cinco. No solamente son parte del roster de la liga, sino que ya hace dos años que juegan la liga. Mucho poco juegan. Me gusta más allá de que Corbalán y Fernández están ya teniendo minutos importantes, me gusta también la evolución de Ramos, ¿no? Un Ramos que está cada vez alejándose más del aro, tomando más tiros abiertos, corriendo la cancha y convirtiéndose definitivamente en un 4. Y Huelan, que ya no está, Corbalán, ¿por qué no Máximo Filarup, que puede ocupar cualquier puesto del perímetro, pero indiscutidamente puede ser uno? Independientemente de esos uno que ya sabemos, que ya conocemos de Bahía, Fermín Tiguesen, que juega mucho en Liga de Desarrollo y que ha jugado, por ejemplo, final de Liga Sudamericana con desparpajo, es un proyecto interesantísimo, muy bueno. Mucho talento en Tres Arroyos. Bueno, sale Boca, un minuto y medio, se va acabando la historia, 18 la diferencia, va a ser victoria para el conjunto de Juan Pablo Fernández. Siempre es importante y corresponde que así sea, que los técnicos de los equipos de Liga A están siempre en los partidos de Liga de Desarrollo. Corresponde y es normal, natural, lógico. Están siempre muy atentos a lo que pasa y el caso, como vos marcaste en la previa, ¿no? Marcelo Ricciotti estuvo bien en estar presente en este partido que transmitimos en Obras frente a Peñarol. López Vanegas, la pelota era para José Bione, rebota en su rodilla. Hacer salida de fondo para Echagüe en el último minuto de este partido. Bione, López Vanegas, últimos 45. Buen pase picado. Bione al aro. Costado izquierdo, mano zurda. Y si te he visto, no me acuerdo. Doble falta. Y tranquilo hasta en el festejo, ¿no, Bione? Silencioso. Muy buen trabajo el del alero de Boca. Lamentablemente no estamos con tiempo para hacer notas en la transmisión por la pantalla de Deporte B. Post partido, Pipa Gutiérrez debuta como entrevistador para las redes, tanto para Facebook como para Twitter. Abre los ojos con sorpresa. Me encanta que así sea. Voy a tener que entrenar. Ponele. Ataque Echagüe. Rosos, topi el aro, queda corto. Rebote para Facchello, últimos 25 segundos, más 23, no es el partido que vinimos a ver. De hecho, sorprenden los 60 de Echagüe. Sí, porque además habíamos visto 36 al descanso, ¿no? Un muy buen trabajo colectivo, habían encontrado siempre la manera de anotar. Y bueno, y Šustović, que por fin se mereció un descanso, ¿no?, para los últimos 30 segundos de partido. Lanzamiento para Zuccali, largo, rebote ofensivo para Boca con Bione. Sale Rosso, apertura. Marangoni define justo a tiempo, señores, al menos para decorar un poco más el resultado. Ha ganado Boca, 83 para el conjunto Xeneize, 62 para el Chavo de Paraná, en un buen partido. Muy buen partido, con dos mitades completamente diferentes, ¿no? Una primera mitad en la cual, bueno, Boca, si bien dominó el curso de las acciones, siempre encontró una buena resistencia en Echagüe, muy buenas opciones ofensivas que terminaron igualando el partido, más allá de algunos errores puntuales. Muy buen trabajo de los aleros de Boca, independientemente de las que fueron las figuras del equipo visitante, que fueron Cafaro y López Vanega. El trabajo de los aleros, como vos dijiste, de manera silenciosa, reboteando, defendiendo, Barreiro con los brazos muy largos, Caballero, Zuccali, Bione, todos un enorme trabajo para finalizar el buen trabajo defensivo y los contraataques. Pipa, gracias por venir. Por favor, un placer. Chau, gente, gracias por todo.